octubre de 1963, creó la primera asociación de lucha del estado de Tamaulipas, Puerto de Saragua 95, primer lugar Juegos Juveniles Sucre 95, segundo lugar Copa Internacional Ciudad de Caracas, subcampeona invitacional al Internacional, tercer lugar invitacional internacional en Estados Unidos, Henry Colmenares. También trabaja en el Banco Federal. Él viene lo que le quiera que le diga. Él acompaña a otro del Banco Federal. Joel Medina, venezolano, del Cano de Puro Cepa, la acompaña precisamente su padre, su hermano, su familia. Joel Medina. Llamamos al siguiente atleta. Él disputaba precisamente el peso Boca de Venezuela. Para los años 80, 90, todos los niveles. Del mismo peso, precisamente, los no viajaron a nivel internacional. El actor Jiménez también se tituló en un mundial juvenil, campeón mundial juvenil. De Guacina, precisamente, Antonio Jiménez. Llamamos también a otro de los destacados atletas del Tano, Tomasito Zambrano. La Vega García, Tomasito Zambrano. Llamamos a la primera mujer, a la primera dama, se trata de Olga Velázquez. El Club de Sambo, en el año 1985, campeonato nacional en los Juegos Nacionales Juveniles, Aragua 1987, campeona nacional en los Juegos Nacionales Anzuate en 1990, 6 veces campeón nacional en primera categoría. Quinto lugar en el mundial realizado en Tokio, Japón, selección con Federica Olera. Llamamos a Mitalisa Mendoza. Mitalisa Mendoza, otra de las atletas del estado de Caracas. Muchas medallas en la calle de Estado Azul. Esta fue una de las muchachas, entre otras competencias, ganadora de la medalla de oro. Así que fue Mitalisa Mendoza. Elías Baltado.
hacia Atlanta 1996 en unos Juegos Olímpicos. Es uno de los cuatro atletas del Tano que han ido a unos Juegos Olímpicos, han asistido a unos Juegos Olímpicos. Ese es Elías Marca. Otro de los destacados, Nelson Lomarrito. Una de las damas, sin duda alguna, una de las primeras medallistas, Daicelis Marín. Daicelis tiene acá un amplio currículum. Ahí viene la medallista Daicelis, tercer lugar, medalla de bronce en los Juegos Nacionales Juveniles de Carabobo 1985. Tenemos entre otros 8 veces campeón nacional de primera categoría. Es el Daicelis Marín, campeón internacional en la Copa Ciudad de Caracas, atleta femenina del estado de Tabacuro desde 1921. Subcampeona mundial en sambo en el año de 1984 y es juez de lucha en los Panamericanos de 1983. Esa es Daicelis Campo. A Francis Beria, una de las familias precisamente con los Villarroel Beria. Así que tenemos a Francis Beria. También entre otras logros, tercer lugar en los Juegos Juveniles Bolívar 1980, tercer lugar en los Juegos Nacionales Monagas 1982, segundo lugar en el Campeonato Nacional Juvenil en Puerto La Cruz, tercer lugar en el Adulto en San Cristóbal en el año 1978, segundo lugar en el Campeonato Internacional en Nebraska, Ohio, igualmente segundo lugar en el Torneo Internacional de Japón. Personaje que se la trae, Hildeberg.